Muy bien, amigos seguidores de nuestro canal de YouTube Catocha GT 502. Ahora nos disponemos a viajar a Aldea La Barranca, donde el abuelito nos invitara la vez pasada, o sea, en el video anterior, nos invitó a ir a comer tamalitos. Nos dijo que estábamos cordialmente invitados. Ahí vamos a ir a echar la vueltecita. También hay ticucas, Oscar. Así es, él nos hizo la invitación en la grabación anterior que hicimos. Entonces, hoy nos disponemos a irlo a visitar, Antonio. Esperamos encontrarlo. Esperamos bueno, llegamos al lugar que... Y ojalá sea rajando leña de nuevo. Teníamos como destino esta tarde. Pero Oscar, en este momento vamos a salir hacia allá. Así es que acompáñenos gracias a Dios. A ver, estamos aquí este video. Y tenemos a la tía ahí haciendo ya la doblada, sombra. Son pastelitos. ¿Cómo le dicen pastelitos, dobladas o cómo le dicen? A la mera nos hora salió viendo, salió los viendo. Pastelitos. A la mera hora los pastelitos. ¡Ahí! ¿Y ustedes vienen aquí o cómo? ¿No? ¿No vienen ustedes? Le chivió el primo ahí. Está chivió el primo, no fue este, no fue aquel el que habló pues. Yeah. Bien, va. ¿Qué onda, primo? Allá está el abuelito, Ahí nos está esperando. Así es que entramos, Antonio. Le demos. A saludar al abuelito. Hola, abuelito, ¿cómo está? Ahí, enfermo, pero contento. ¿Cómo estamos, Eugenio? Ahí estamos. Eso. ¿Cómo está? Enfermo, pero contento. ¿Contento? Contento. ¿Ya rajó leña? Ahí está la leña. ¿Ya la rajó? Ya. Yo a rajar leña venía. Ahora venía este. Dispuesto a rajar leña venía este hoy, ve. Yo venía dispuesto a unos tres troncos de madera, iba a hacer leña yo. Pero ya la hizo usted, ya me quitó la fatiga. Ya, estoy muy agradecido porque me están visitando y le doy gracias a mi Cristo. Porque me tienes todavía paradito. Sí. Sí. Gracias a Dios. Es cierto. Y estoy contento porque todavía estoy alabando a mi Señor. No me quiero morir. ¿Va que no? No. Así es. ¿Es evangélico usted? Cinco. Sí. ¿O católico? ¿Evangélico es? Evangélico. Sí, es. Evangélico. Ah, bueno. Sí. Está bien. Y pues venimos a visitarlo. ¿Cómo le ha pasado? ¿Se quedó triste el otro día que nos fuimos? Ay, me quedé triste. Ay, usted. Y dije, me estaba acordando de ustedes que como aquí hacen tamales, dije yo, no han hecho tamales desde ese día. Híjole, o sea que usted en eso pensó ahorita que nos vio. Sí. En eso pensó en que eso no. Pensó usted. Híjole, dijo, sí, ya sí, vinieron y no hay tamales. Y como vuelvan, mire, en este tiempo hay que reírlos contentos porque el día de mañana solo Dios sabe. Es cierto. Y hay que comer, porque si no, hay que irlo lleno. Aquí nos lleno. Nosotros, mire. No, hombre, si de aquí nos vamos a ir llenos hoy. Mire, ni almorzamos, porque no almorcemos, le dije a este yo, porque vamos a ir a comer tamalitos. Sí, hombre, y ahora. ¿Y ahora cómo le hacemos? No hay tamales, pero hay pastelitos. Vamos a comer pastelitos. Los va a invitar. No, aquí Antonio va a invitar. No, hombre. No. Aquí. Aquí Antonio, Lucero va a invitar. Pero él no vino. Yo invito a que bien. Nos sentemos y. Él no vino. Bien, él era. Él era. Yo ya los conozco. Eso solo de mí se recuerda. Es que me bañé hoy, quizás por eso me vio diferente. es que hoy sábado le tocaba baño. Cada ocho le toca baño. Bueno, yo ya no los conocía de allá, fíjese. Ah, ya no. Es que hoy nos vio cambiaditos, arregladitos. Como le vuelvo, yo le agradezco por su besito. Bueno, entonces nos vamos a acercar allá a donde están los pastelitos, que nos va a invitar Tono. Ah, estamos. Pues, yo invito, Chispisto. Si los invita, Chispisto. Pues yo también. ¿Cómo? ¿Ve? ¿O no me invitan? Bien. Ah, pues sí. Pasemos, pues, vamos, pues. Gracias. Pase, pues. Vamos, pues. Vámonos, pues. A los pasteles. Siento Mauricio, mira, ¿cuántos pastelitos llevas? ¿Cómo? ¿Cuántos llevas? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Qué bola que tiene? Puro bote. Ah, pues. ¿Cómo? Pastelitos. Tiene voz de hombre. Ah, mira. ¿Cuántos años tenés? Un saludo. 12. 12. ¿Eh?
que nos van a ver. Un saludo ahí para todos los que van a ver este video. ¿Sí? Un saludo para que van a... Un saludo para que van a ver. Ya lo van a chiviar. Ya me lo van a chiviar. No se ríen, hombre. Va, pues, tranquilo, pues, tranquilo, pues. Un saludo para pa todos los que me están viendo. Eso. Un saludo para los amigos de Catocha GT 502. Un saludo para los de Catocha 500 GT 2. Bueno, pues aquel ya nos avanzó, dice que lleva como 5 dobladitas ya. Ya lo terminó. Ya lo terminó. Y así dijo, pues tonta. Y entonces aquí, ¿a qué hora se empieza a vender? Miren, pues. Como a las 4. Como a las 4. Ajá, 4. Ya van a ser las 5. Ya son las 5. Sí. Sí. Ya. Pues nosotros les agradecemos su visita, Luis. Gracias. Gracias. Le agradecemos cuánto que vengan desde allá, digamos, a... ¿verdad? Y mira qué crianza de patos los que hay allá. Sí, mire usted. Y hay coches y hay gallinas, patos. ¿Todo? Todo. Y el gato me saludó el otro día. Gato. Hasta los gatos vamos a echar en los tamales. Allá está un graneral de aquel lado. Así. Mira qué patón blanco anda allá. Lléveselo, miren. Qué animal. Vamos a enfocar las dobladitas ahí para que nuestros amigos las vean. Ahí está. Ahí está cómo las están haciendo. ¿Cómo las hacen? ¿Cómo las doblan? Dice ahí la niña. Ahí está. Y le echan la papa y después al aceite. Al aceite. Y después a la panza de nosotros, porque nosotros los vamos a comer. A buena hora. A ver a cuántos se les antoja ahí. A ver a cuántos de nuestros amigos quieren venir a probar. Sí, tienen que venir a probar esto. O que tienen años de no probarlo también. Ajá, también, que tienen años de no probar estas dobladitas de aquí, de hechas en casa. Para que nuestros amigos ahí de Catocha GT 502... vean el lujo de comerse una dobladita de estas hechas en casa, para que cuando vengan a su tierra, pues vengan a disfrutar aquí a la barranca estas dobladitas. Así es. Saludos a la cámara, pues, no se chiveen, pues. Sí. Nos va a dar unas palabritas ahí la señora. ¿Cómo es su nombre? Teolinda. Ahí está, doña Teolinda nos va. Doña Teolinda nos va a explicar aquí el. Les han venido, ¿verdad? A mi humilde hogar. Gracias. Esta hermosa tarde, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo no me esperaba esto, ¿verdad? Yo no me lo esperaba. Y. Usted dijo, estos muchachos mentirosos ni van a venir. No van a venir, dijo. Esperaba y aquí estoy haciendo mi venta, ¿verdad? Con ayuda del Señor, aquí estamos, ¿verdad? Yo vendo los días sábados, los días jueves y los otros días, pero salgo a la aldea, ¿verdad? A vender. Ah, vendo, bueno, tamalitos de elote, tamales de pollo, ¿verdad? Y pupusas, ¿verdad? Y pastelitos. También. Todo, ¿verdad? De todo. Vamos conforme Dios nos va ayudando, ¿verdad? Ajá. Sí, aquí estamos, ¿verdad? En este humilde hogar. Yo hasta este momento os ha guardado, ¿verdad? Y le pido a Dios, ¿verdad? Que va a ver este video, ¿verdad? Que yo sé que mucha gente nos conoce, ¿verdad? Porque soy de El Quebracho, ¿verdad? Yo ya tengo 17 años de vivir aquí, ¿verdad? Yo sé que mi familia lo tiene que ver, ¿verdad? Un saludo para ellos, ¿verdad? Ellos se encuentran, ¿verdad? Que Dios me lo guarde. A todos, ¿verdad? Porque somos hijos de un solo Dios, ¿verdad? Y Dios nos ama a todos por iguales, ¿verdad? Y un saludo para todos que va a ver este video, ¿verdad? Sí. Esas son mis palabras. Ustedes que le andan ahí, digamos, enfocando, bienvenidos ustedes por su venida. Y vamos a seguir viniendo.
Pues sí, a comer tamales. A los tamales. Tenemos que venir a comer los tamales. Porque... No, tenemos, mira, pues yo estoy viendo que aquí, mira, ahí, te voy a enfocar aquí. Ajá. Hay pollitos. ¿Eso quiere decir? Esos pollitos que... van a estar buenos en diciembre. Todos vamos a volver a venir en diciembre. Mire cuántos pollitos hay. Y gallinas, mira. Sí, ah, no, ya le eché el ojo a aquel pollito negrito que anda ahí, ve, para diciembre, ve. Ay. En diciembre lo comemos, ¿sí o no, abuelito? Sí, bien, hombre, lo comemos. ¿Lo comemos en diciembre? Ah, ahí le ponemos seña comer, entonces, para que no me lo vayan a comer estos niños que están aquí, porque ahí sí, que le echaron el ojo. Sí. Yo me senté, o sea. Ay, sí. No, sí. No, aquí, siéntese. Siéntese allí. Aquí. Gracias, gracias. Vengo a comer. Pues sí, en diciembre nos comemos ese pollito negrito, entonces. Ah, lo comemos, pues. Pues nos comemos aquel pato que vaya atrás. Ah, como caiga el patón que hay. ¡Ah! Luego le salió dueña. Ya salió dueña, ya. Luego salió dueña. Esta vez es mío, dijo. Sí. Pues ese pato negro nos vamos a comer, entonces. Si usted viera en tamales, está, se abren los tamales. De lujo, ¿no? De lujo de tamales, va. Sí, vamos a venir, pero cuando estén haciendo los tamales para grabar cómo los hacen. Ah, bueno, bien, los tamales, sí. Y los vamos a ir a vender también. Sí, también los vamos a vender. También los vamos a ir a vender. Bueno, pues ya están las dobladitas. Entonces aquí ya vamos a degustar estas dobladitas, ¿ve? Qué lujo dobladita, mira, Tony. Rica, miran, bien doradita, ¿verdad? ¿Y el repollito? Yo el 20 de febrero, usted 80. En 80 años. 80. Mire, si yo le contara mi sufrimiento allá antes, cuando yo crié 10 hijos con la señora. 13 hijos. 13. Ah. No es fácil. ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuesta, va? Sí. Cuesta. ¿Cuántos hay de familia usted? ¿Cómo? ¿Cuántos niños hay? ¿En dónde? Usted con la... ¿Que no quiere agüita, uno, pe? No. Está malo, está malo, dice. Tengo gripe. Me cae mal del lado. ¿Y un sujuguito? Pues, ¿un juguito se le cae bien? Al tiempo. ¿Cómo están las cosas ahí? Aquí tenemos un dilema, entonces. Ajá. ¿Cómo es el asunto, entonces? ¿Cómo es el asunto ahí de cómo le pusieron su nombre? Mire, pues, oiga lo que le voy a decir. Mi mamá me ponía un nombre, me ponía otro nombre. Y eso es lo que me dejó el usted, Figueroa. Yo estoy por mi nombre, cabal, no un nombre huerano. Yo estoy... Por mi nombre, Eleuterio Figueroa. Eleuterio, sí, Figueroa. Figueroa. Pero ¿cómo está la cosa ahí que dijo que no llaman cómo ponerle? ¿Cómo está eso que no le llaman cómo ponerle? No llaman cómo ponerme aquí. No, usted me dejó Eleuterio Figueroa. O sea que tenía varios nombres y se decidieron por Eleuterio. Sí, me decían Eugenio. Ah, le decían Eugenio. Sí, a Dili me decían también. Que no hayan cómo ponerme en el uno, como lo bueno. ¿O no es cierto? Le decía varios nombres, sí, entonces. Y al último le dejaron a Eleuterio, ¿cómo? Sí, Eleuterio Figueroa. Sí. Así me lamenté mi nombre. Pero si yo vengo y le digo a Eugenio, ¿me entiendes? Ah, sí, le entiendo también, porque así me decía. Pero mi mero nombre, por alguna cosa, yo tengo de pedir. Sí, pues. Es que no puedo decir otro nombre. Sí, pues, cabal. ¿No es cierto? Exacto. Yo canto mi nombre. No por otro nombre, porque sí, si no ya caigo. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. La hemos pasado muy bien aquí con el abuelito, con don Eugenio. ¿Don Eugenio qué? Figueroa. Figueroa, no, pero díganos los tres nombres. Díganos los don tres Eugenio, nombres. Don Eugenio, Eleuterio, ¿qué otra cosa? Adilio. Adilio. Figueroa. Vivar. Ortiz. No, Payes. Payes. Sí, Payes Ortiz. Abuelito de Oscar. Salió siendo al final. Pues al final salió siendo abuelito de Oscar, quizás también, o tío, no sé qué, vamos. Sí, no, este, o sea, tiene no, familia en todos lados. Como quiera. Cabal.
gracias por habernos invitado y los pastelitos que al final los va a terminar pagando Oscar. Me invitaron, muchas gracias. No, hombre, gracias por la invitación que nos hizo el día anterior. Sí. Pues nosotros aquí estamos y le agradecemos mucho que nos haya recibido con los brazos abiertos. Pues sí. Gracias porque nos ha recibido de una forma muy especial, muy alegre. Siempre, siempre alegre el abuelito. Ajá, siempre alegre. Como porque el tiempo, como les vuelvo a decir hoy, el tiempo lo permite a saludarlos a nosotros, de unos a los otros, porque mire pues, hoy podemos ser y mañana solo Dios sabe. Estamos, es cierto. Tenemos un tiempo peligroso. Sí. Podemos acostar y no amanecer. Pero Dios lo va a guardar a usted, hombre. Yo primeramente al Señor. Y crean. Yo les agradezco su venida, su besita, los pagos que han pegado por nosotros. Mire, pues como yo venía con el deseo de rajar leña, ajá, la próxima vez que venga voy a venir a rajar leña. Se les va a tener leña para que saque. No, sí, no, nos va a enseñar cómo se hace. Sí. Téngale leña dura ahí para que sude este. De guaje. Sí. Cabal. Ya va a ver. Ha sido un unos tres tercios de leña voy a hacer. Vaya, ha sido un gusto que me hayan visitado. Y como que me dijeron, como yo estoy, digamos así, va. Algo como bolo. Me dijeron, van a venir los que vinieron aquel día. Ah, sí. Me dijeron aquí, pero como yo no entendí. Pero dije yo, los que venían de hoy aquí. Dije, voy a saludarlos siempre. Ustedes eran. Nosotros sí. Ya cuando nos vio ahí. Ya no los conocí. Usted estaba ya sentadito. Sí, con un canche que de arriba. Y dije, lo dejé ahí y voy a recibirlo. Sí, muy gracias, arriba. Oye. Sí, yo me bueno. Voy a darle la besita de ustedes. Bueno. Los agradecemos mucho. Ya nos entró la noche aquí, nos aquí tenemos que quedamos, ir. Aquí los quedamos, aquí los quedamos. Nos da donde dormir también ahí con ahí los estamos, pollos. Abrazadito con los pollos. Ay, ponchos ahí. Eso. Bueno, Oscar. Yo creo que nos despedimos ya. Vaya, gracias, abuelito. Vaya, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Vaya. De repente los voy a invitar a que comamos tamales. Ah, vamos ahí a venir. Está. Vamos a venir. Ah, ya son dos invitaciones de tamales. Al pollito ya lo tenemos fechado para diciembre. Listo. El pollito póngale seña porque para tiene, diciembre tiene que sí, estar. Sí, porque ya el bueno. Pato dijo la niña que era de ella. Sí. Ah, entonces. Vale, pues. Ahí estamos. Sí. Pato es mío. Y también por aquí nos despedimos con estas tomas de los pastelitos que no hubieron tamales, pero hubieron pastelitos. Hubieron pastelitos. Ahí está. La próxima vez que vengamos a ver pupusas. También. O tamales que no está para Navidad, van a ver, vos. Y muchas ahí gracias estamos. Que me regalaron. La refacción. Ahí estamos. Ahí, esa cuenta no para de sacar pastelitos, mira vos. Estoy viendo como ahí. Que nacen ahí. Parece nacimiento, ¿no? Nacimiento, pastelito. Ahí están los muchachos ya esperando también. No se miran ahí los muchachos, pero ya están, ya tienen la orden ahí hecha. Ahí estamos, será hasta la próxima entonces con un video más. Un video más de Catocha GT 502. Y nos despedimos. Muchas gracias. Como les vuelvo a decir yo, de mi parte. Y la botella.